Hola amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 26 de julio del año 2018. Son las 5 y 28 minutos, 29 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que tengan un día maravilloso y espectacular. Muy, pero que sean muy, muy, muy felices. ¿Ok? Bien. Si les contara todo lo que ha pasado en mi casa últimamente, ustedes realmente se sorprenderían, dirían, ¿tanto? Sí, en este nuevo hogar que hemos llamado casa de oración, ¿sí? Porque aquí oramos al Padre todos los días y hacemos consejerías y hacemos reuniones y alabamos al Rey. Y creo que el Señor está muy contento porque las bendiciones que han llegado son tremendas. En fin, esto es una invitación para que en tu casa también hagas oración. Reúnete con tu familia, con tus amigos, ¿sí? Ora, leen un poco de la palabra, canten canciones, hagan un altar familiar. Eso trae bendición sobre sus vidas. Créanmelo, lo estoy viviendo en este momento. Ya lo había vivido, lo estoy volviendo a vivir. Es maravilloso, es la locura. No se arrepentirán, seguro, seguro, seguro. Ok, bien. El mensaje del día de hoy lo he titulado reloj. Y sí, cuando hablamos de reloj, hablamos de crono, hablamos de tiempo, ¿sí? Entonces, muchas personas dependemos o dependen de un reloj para poder administrar su tiempo. Dependen del reloj para poder llegar temprano a algún lugar. Dependen de un reloj para saber qué tanto tiempo le invierten a algo o a alguien, ¿sí? El reloj está ligado a la palabra cronos, que es el tiempo terrenal. Pero Dios tiene un tiempo celestial, ¿sí? A ese le llamamos kairos. Los tiempos de Dios son completamente diferentes a los tiempos en un reloj o un crono. ¿Me estoy haciendo entender? Pero vamos a hablar puntualmente del reloj. Curiosamente, y quiero contarles, llevo varios meses sin reloj y llevo varios meses sin andar con un celular en la mano. Lo tengo, pero en la casa, pero no ando con un celular en la mano. Entonces, eso ha hecho que yo no sea esclavo del reloj, ha hecho que yo no sea esclavo del cronos ni del tiempo terrenal. Entonces me ha llevado a tener más intimidad con Dios, a aprender a valorar su tiempo y me ha llevado, ¿sí?, a no ser incumplido. ¿Cómo la ven? ¿Y sin reloj? Sí, pregunto. Ojo, cuando pregunto, miro a los ojos a otra persona, le miro las manos a la otra persona, conozco, así sea un poco, de la otra persona. Hay un contacto con la otra persona. Entonces, el hecho de no depender de un reloj ha sido maravilloso para mí. Estoy hablando para mí, para mí. Y creo que Dios también está contento. La pregunta es, ¿qué tan dependiente eres tú del tiempo? ¿Eres dependiente? ¿Mucho, poco? ¿No? ¿Sí? ¿Te controla tu reloj, tu tiempo? ¿Eres esclavo del cronos, del tiempo? Bueno, y si eres esclavo, ¿lo respetas? ¿Respetas el tiempo? ¿Respetas a la puntualidad? La puntualidad que es tan, tan, tan importante, ¿sí? ¿La respetas? Curiosamente, los que tienen reloj son más impuntuales. Curiosamente, los que viven más cerca de un lugar en donde tienen cita son los que más tarde llegan. Entonces el reloj pasa a ser más que una decoración, ¿sí? Digamos que el reloj es un instrumento terrenal para tener un orden espiritual. Me he hecho entender. Dios quiere que seas ordenado. Dios quiere que seas ordenado. Que no seas dependiente de un reloj, pero que seas ordenado. A Dios le gusta. Cuando Él pone una cita y la cumplimos, cielos abiertos.
Dios te continúe bendiciendo, que tengas un día maravilloso y espectacular. Y queda esa reflexión para el día de hoy. Pregúntate, ¿para qué tienes un reloj en tu muñeca? Pregúntatelo. Saludo por este lado a mis amigos madrugadores, Astrid Tamayo, un fuerte abrazo a Astrid, Wilber Raillo, Patricia Parrado, Isaías Andrade, un fuerte abrazo, mi hermano Jesús Alfonso Sierra, lo conozco, hace rato no te veo, mi hermano, ¿por qué te me perdiste? Un abrazo, Patricia Parrado, una manito, Luis Ángel Medina, Alejandro Vargas, Jesús Alfonso dice, excelente enseñanza, Pedro, gracias, gracias por escucharla, Irma Páez, excelente, amén, amén, Dios los continúe bendiciendo, chao, 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 chao.